Buenas noches. El día de hoy hablaremos acerca de la rehabilitación cardíaca. Bueno, la rehabilitación cardíaca es un programa que se desarrolla a nivel tanto hospitalario como supervisado en hospitalización, en la terapia, o sea, en el gimnasio, o también puede ser ambulatorio. La definición de la rehabilitación cardíaca, se habla de un programa multidisciplinar que incluye diferentes intervenciones de personas que están capacitadas para este programa de rehabilitación. Sus objetivos principales es mejorar la función física, el bienestar psicológico y social de un paciente cardiópata. Además de esto, se pretende estabilizar e invertir la progresión de la arteriosclerosis, reduciendo por lo tanto la morbilidad y la mortalidad de estos pacientes. Esta definición amplia incluye todas las medidas de prevención secundaria como el tratamiento para descender los niveles de colesterol, los programas de deshabituación del cigarro, los programas de reducción de peso, el aprendizaje de una dieta cardio saludable y medidas de control del estrés. Por lo tanto, se dice que la rehabilitación cardíaca no es solo un programa de ejercicio físico como muchas personas lo entienden, ¿no? Inclusive el paciente cuando viene la primera vez así lo entiende, sino que debe incluir básicamente el control de los factores de riesgo modificables, como son el lípido, la hipertensión, el sobrepeso, la diabetes. Otros aspectos también, como los psicológicos, ocasionados generalmente el infarto al miocardio, ¿no? Como es la ansiedad, la depresión. Y los aspectos sociolaborales, haciendo que este paciente trate de incorporarse a una vida diaria de la forma más activa y productiva, acercándose a la normalidad. Se dice que la tendencia actual es pues denominar esta actuación como programas de rehabilitación cardíaca y prevención secundaria. ¿Cuáles son las indicaciones de la rehabilitación cardíaca? Van a ser los pacientes con cardiopatías, ¿no? Dentro de esos tenemos a los que han sufrido un infarto agudo a miocardio, operados con injertos coronarios, posangioplastías coronarias, anginas de esfuerzo estable, o los que estaban inestables pero después terminan estabilizándose, trasplantes cardíacos, valvulopatías operadas, pacientes con problemas congénitos operados, insuficiencia cardíaca crónica, marcapasos y desfibriladores automáticos, así como también la arteriopatía periférica, niños con enfermedades cardíacas congénitas, hipertensión pulmonar idiopática y en tratamiento con diferentes drogas. También pueden estar incluidos sujetos sanos que tienen factores de riesgo coronario, ¿no? Como son, por ejemplo, las dislipidemias, la diabetes o la prediabetes, que son pacientes que no presentan signos, pero que tienen factores de riesgo. Y también sujetos de la edad media desacondicionados que van a iniciar una actividad deportiva. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Pacientes que no se les debe incluir en un programa de rehabilitación cardíaca son pacientes con afectaciones severas como el aneurisma disecante de la aorta
o la hipertrofia del tracto de salida del ventrículo izquierdo, estos no pueden participar. Los pacientes postquirúrgicos cada vez se incorporan antes a los programas, no teniendo que esperar necesariamente el tiempo de 6 a 8 semanas. Lo que sí más bien hay que tener en cuenta siempre por las complicaciones de infecciones, granulomas y porque es muy dolorosa, es la esternotomía y que esta esté consolidada, ¿no? Consideramos algunas causas de abandono del programa. Creo que la parte más interesante o primordial de la rehabilitación cardíaca es la adherencia que deben tener los pacientes a los programas de rehabilitación, porque es, pues, es la clave del tratamiento. Pero generalmente las causas de abandono del programa son las causas médicas, son el mal control de la presión arterial, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que enfatizar con el paciente cuando va a entrar a la fase 2, enseñarle cómo debe hacer su control, una tablita, un registro de cómo debe ser su presión arterial, cómo debe controlar su frecuencia cardíaca, en qué momento lo debe hacer. Porque el hecho, por ejemplo, de que el paciente haya entrado en malas condiciones o se haya sobreesforzado, va a producir una tensión arterial durante el ejercicio que le va a producir cierto malestar y, lógicamente, el paciente que ya viene con un trauma de haber sufrido un infarto o algo, algún evento que desagradable, va a parar y va a decir, no, mejor no lo hago, ¿no? Entonces, puede ser esta una causa de abandono del programa. La presencia de angor de esfuerzo, un dolor de pecho que puede ponerlo en alerta al paciente. Los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca y la diabetes descontrolada. También pueden haber causas musculoesqueléticas, ¿no? Como enfermedades degenerativas musculoesqueléticas que van a agravarse con el ejercicio que se le va a prescribir, como puede ser el dolor de rodillas, de columna lumbar. De ahí que nosotros al paciente debemos evaluarlo integralmente para ver qué comorbilidades trae consigo. También los pacientes muy obesos pueden tener dificultades en algunos modelos de bicicletas, efectivamente, que ponen un peso límite de 120 kilogramos. Quizás no se puedan sentir cómodos o quizás también se sienten un poco como desanimados por el hecho de que no puedan hacer la misma rutina de los otros pacientes. Muchas de las causas antes citadas son reversibles, lo que condiciona que el paciente podría reiniciar su programa semanas o meses después. Después de haber superado todas estas causas musculoesqueléticas, quizás la reducción de peso o que se haya entrenado mejor en lo que es el control de su presión arterial y su frecuencia cardíaca. Otras causas no médicas del abandono es la falta de motivación, los problemas económicos que hacen que el paciente tenga que reingresar o esté priorizando su actividad laboral. La presencia de carga familiar, la reincorporación laboral, como lo habíamos dicho, las distancias excesivas del domicilio hacia estos centros, sobre todo en la fase 2, en donde el paciente va a tener que ir por lo menos las primeras sesiones, porque tiene que ser monitorizado. Y la otra es la ausencia de la cobertura de seguro médico. Se dice que las mujeres son las que abandonan con más frecuencia que los hombres. Esto de la rehabilitación cardíaca. La barrera que se ha considerado más importante es la derivación inicial del cardiólogo. Generalmente todos los especialistas tienden a hacer indicaciones a los pacientes y postergar el inicio de la rehabilitación. En este caso, se ha visto que el cardiólogo a veces
prolonga este acercamiento al programa de rehabilitación cardíaca mucho más de lo que debería ser, cuando nosotros deberíamos aprovechar el hecho de que el paciente haya sufrido este evento para concientizarlo y para que el paciente salga con esa motivación de hacer su programa de rehabilitación cardíaca. La edad no debe ser una contraindicación para entrar a un programa. Más que la edad cronológica, tenemos que valorar, como dije anteriormente, las patologías asociadas y su capacidad funcional. ¿Cuáles son los objetivos de la rehabilitación cardíaca? Mejorar la capacidad funcional. Mejorar la calidad de vida. Estos pacientes que han sufrido un evento de un infarto o que tienen alguna otra cardiopatía son pacientes que de por sí tienden a enfrentar las actividades de la vida diaria con mucho temor. Y nosotros, haciendo una concientización y una información y una educación, debemos hacer que este paciente logre adherirse a la rehabilitación cardíaca y así sucesivamente mejorar la calidad de vida, haciendo el cambio de los factores de riesgo. Mejorar la prevención secundaria también es otro de los objetivos de la rehabilitación cardíaca. Reinserción laboral precoz. Mejorar el bienestar psicológico, que es básico para que el paciente logre participar activamente de este programa. Dejar de fumar es otro problema que no es fácil y se idean programas para poder dejar el tabaco. Mejorar la adherencia al tratamiento médico, mejorar el conocimiento de su enfermedad, como les había dicho, e identificar los signos de alarma. Favorecer el autocuidado, ¿no? Entre esté mejor su capacidad funcional, el paciente va a poder ser lo más independientemente posible. Entender los circuitos sanitarios, ¿no? Como por ejemplo que el paciente tiene que ir con qué frecuencia al cardiólogo para que pueda el cardiólogo hacer el control de sus factores de riesgo y cuándo debe ir al psicólogo, cuándo debe ir a las sesiones con el enfermero y así sucesivamente, porque como habíamos dicho, el programa de rehabilitación cardíaca es un programa multidisciplinario. Evidencia científica de la utilidad de los programas de rehabilitación cardíaca. Ya se ha evidenciado que mejora la capacidad funcional y la tolerancia al ejercicio. Favorece el control de los factores de riesgo, disminuyendo la hipercolesterolemia, hipertensión, sedentarismo, obesidad y dejando de fumar. Acelera la reinserción laboral, mejora la calidad de vida, disminuye la morbilidad y la mortalidad en un 31%. Económicamente es más rentable porque disminuye los gastos de hospitalización, mejora la parte psicológica y también el control del estrés, la reducción del número de hospitalizaciones, como habíamos visto, y la visita a servicios de urgencia, porque son pacientes que salen con cierto temor y entonces a la presencia de cualquier síntoma, ellos van a acudir con mucha frecuencia a la emergencia, ¿no? Se dice que los programas inducen a una reducción del 27% de la mortalidad por cualquier causa y del 31% en la mortalidad en origen cardíaco. O sea que también lo pueden realizar personas sanas, ¿no? Dentro de los beneficios, como habíamos dicho, que disminuyen los costos de reingreso
los costos por reingreso a las emergencias, ¿no? Mayor reincorporación laboral con consiguiente descenso de los costos de subsidios. Bueno, en esto en la seguridad social. Las visitas al servicio de urgencia disminuyen en los pacientes. El entrenamiento físico puede modificar parcialmente los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Y aún no se ha podido demostrar que los programas de rehabilitación cardíaca consigan disminuir el peso de los pacientes. Entonces, aclararle al paciente, ¿no?, que no, la idea no es que baje de peso, sino que mejore su capacidad funcional. En cuanto a la seguridad de los programas de rehabilitación cardíaca, la seguridad y eficacia de los programas de rehabilitación cardíaca está bien establecida, ¿no? Hay estudios en donde dice que hay eventos no fatales que ocurren en menores frecuencias y siempre son en las 4 primeras semanas de tratamiento. Por lo tanto, son pacientes que al principio tienen que ser monitorizados. Pocos eventos fatales. Aquí, por ejemplo, es importante hacer saber que todo servicio, todo servicio que tiene a su cargo lo que es la rehabilitación cardíaca, tiene que tener todo lo concerniente para dar auxilio a los pacientes en caso de estos eventos, como son desfibriladores, oxígeno, también tienen que estar entrenados en lo que son reanimación cardiopulmonar. Bueno, se aconseja tener especial precaución y monitorizar a los pacientes durante las primeras semanas del programa y es cuando más probables son las complicaciones, porque estamos en plena adaptación. Y las complicaciones generalmente se dan desde las arritmias malignas o el reinfarto. Sin embargo, las complicaciones más habituales son los cuadros vasovagales, las crisis hipertensivas, la angina, la hipoglicemia, en pacientes que eran sedentarios, que tienen el antecedente de diabetes mellitus y que son a veces insulino dependientes, y estos pacientes se colocan la insulina en la misma indicación que cuando no hacían ejercicio. Entonces el ejercicio de todas maneras muchas veces los va a llevar a una hipoglicemia, ¿no? Y también a veces pacientes que vienen sin haber desayunado, de repente con el apuro de llegar a las terapias. Entonces siempre hay que tener cuidado con estos pacientes. En nuestro servicio de rehabilitación del Hospital Nacional hemos tenido muchos, muchos pacientes que se han descompensado y, bueno, también tener, por ejemplo, algunas hiperglicemiantes rápidos, ¿no? Como son caramelos, azúcares, para ayudar a estos pacientes. Entre las recomendaciones, debe realizarse una valoración clínica diaria, control de constantes y monitorización electrocardiográfica cuando esté indicada, en pacientes de alto riesgo principalmente, dentro de las primeras semanas de entrenamiento. También es de capital importancia la adaptación del protocolo de ejercicio, donde vamos a tener que ver la intensidad, los intervalos del ejercicio, la duración y los medios mecánicos. Los mismos que van a ser determinados para cada paciente, ¿no? Y, lógicamente, como habíamos dicho, el personal tiene que estar familiarizado, tiene que estar entrenado para esto de la rehabilitación cardíaca. Disponer en la sala de ejercicio el material de reanimación, como les había dicho, cardiopulmonar, que pueda ser necesario para auxiliar al paciente en caso de eventos. El personal médico debe tener un curso de rehabilitación cardiopulmonar avanzada y el personal de enfermería al menos el básico. Deben hacerse simulacros de intervención para ver
¿Cómo es que nosotros nos tenemos que manejar ante la presencia de estos eventos o complicaciones en los pacientes? En cuanto a las fases de los programas de rehabilitación cardíaca, vemos que la fase 1 es en el ingreso hospitalario, ¿no? Trataremos en esta fase a pacientes con un curso complicado o con problemas respiratorios. Los pacientes intervenidos por recambio valvular o cirugía de revascularización coronaria recibirán fisioterapia respiratoria para prevenir las atelectasias y facilitar el drenaje de secreciones y la movilización precoz, que es clave también en lo que es la rehabilitación. Hay que tener especial atención con los pacientes, como les había dicho, que tienen esternotomía media, porque sí se han visto muchas complicaciones, desde los granulomas, infecciones, el dolor que sienten, que es bastante limitante. En el momento agudo, el paciente está muy receptivo con las medidas cardiosaludables y nosotros debemos aprovechar ese momento para concientizarlo, ¿no? Para que dejen de fumar, para que aprendan a comer alimentos o una dieta cardiosaludable, o bajar de peso o hacer ejercicio regular. En la fase 2 vamos a ver que hay la realización del programa de manera ambulatoria. Ya estos pacientes en las primeras semanas van a ser monitorizados, pero ya en forma ambulatoria. El paciente va a ir a su domicilio y va a venir, va a hacer el programa de rehabilitación dentro del hospital, guiado por un fisioterapeuta entrenado, donde le va a enseñar básicamente todo lo que viene a hacer la monitorización de sus funciones como la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Esta es de duración de 1 a 2 meses en un régimen de 3 a 5 veces por semana. Los programas más largos han obtenido mejores resultados. Se ha encontrado un descenso de la mortalidad del 19% tras al menos 25 sesiones de rehabilitación cardíaca y un 47% al menos de menos de riesgo de muerte con la participación de 36 semanas. Nosotros en el servicio de rehabilitación, si bien es cierto, es de 1 a 2 meses, hemos tenido pacientes que muchas veces se han pasado hasta años, ¿no? Pero ellos hacen un grupo donde se animan mutuamente. Recordemos que estos pacientes generalmente que cursan con infartos agudos son de tipo A, ¿no? Ansiosos, muy activos, entonces son pacientes que necesitan estar ocupados y hacen muy buenos grupos. Y bueno, como en el seguro nosotros tenemos un espacio bastante amplio, los recepcionamos y tenemos pacientes a veces de 10, 15 años, ya personas adultas mayores que les ha ido perfectamente, ¿no? Entre ellos se comentan, se hablan, se difunden. Hacen mucha vida social también ahí. En la actualidad, por motivos socioeconómicos, se tiende a programas más cortos, ¿no? Pero cuando tienes una facilidad para poder acudir, como les dije, generalmente son personas mayores, ya jubilados, que han tenido estos eventos, entonces hacen una vida más participativa, ¿no? Ahora los jóvenes que tienen que trabajar, o gente que todavía no se ha jubilado, o amas de casa que están muy involucradas con los quehaceres de la casa, son los que menos, adherencia tienen a estos programas. Y ahí, digamos que podría beneficiarse con los programas más cortos, pero acordémonos que la idea es que esto lo lleven de estos programas de rehabilitación cardíaca se hagan de por vida, ¿no? El paciente acude de manera ambulatoria al programa en esta fase 2, bajo riesgo en función al estriaje de riesgo cardiovascular, podrá hacerse en el domicilio y sin supervisión en un centro de salud. Ese es al que les decía que nosotros tenemos pacientes de muchos años que acuden al servicio de rehabilitación. Bueno, ahora se ha desactivado por el tema del COVID, pero hasta antes de la pandemia, regularmente.
En el riesgo medio alto, los pacientes de riesgo medio o alto deben hacer rehabilitación, el programa de rehabilitación cardíaca en el hospital, porque sí tienen que ser monitorizados. Los programas domiciliarios han demostrado ser seguros y útiles mientras el paciente haya entendido, se haya familiarizado con todos los signos de alarma y cómo es la monitorización de su frecuencia cardíaca y su presión arterial. En la fase 3, ya la realización del programa del ejercicio es fuera del sistema sanitario. Este es el que les digo que va a ser de por vida, ¿no? Entonces, aquí es fundamental que al finalizar la fase 2, aportar información sobre cómo continuar haciendo el ejercicio dentro de su domicilio, que se habitúe algunos ejercicios que debe hacer utilizando todos los medios o los recursos de su comunidad, como son los parques, ambientes que puedan utilizar dentro de... Hay gente también que viene, por ejemplo, de provincia, ¿no? Entonces, darles pautas de cómo es que pueden hacer el desarrollo de su rehabilitación cardíaca. Los objetivos en esta nueva etapa, generalmente autocontrolada, por eso el paciente tiene que saber cómo debe hacerla, cómo debe tomarse el pulso, cómo debe tomarse la presión arterial, porque hay personas que no saben, ¿no? Entonces, hay que enseñarles. Entonces, deben ser mesurables, alcanzables con los recursos que tienen, realistas. No le podemos decir a una persona, ¿sabes qué? Cómprate una trotadora. Lo más probable es que no lo haga. Entonces, vamos a utilizar los recursos que tenga. No interferir excesivamente con su vida habitual, ¿no? O sea, él puede hacer disciplinadamente, disponer una hora, por ejemplo, en las mañanas o en la tarde, y poder realizar su actividad de vida diaria, su trabajo, pero incluyendo dentro de su rutina su programa de rehabilitación. Y para esto tendremos que hacer la indicación escrita con las recomendaciones. En este informe debemos tener en cuenta que él debe tener una frecuencia cardíaca máxima y que de esta debe ser el 85% la que debe alcanzar, según la ergometría, ¿no? Un recordatorio sobre los tipos de ejercicio aeróbico más usuales, explicar el comienzo gradual del ejercicio, siempre se empieza gradualmente, y la finalización paulatina. En esta última fase generalmente son los que se dan los eventos desfavorables, evitando el cese brusco de la actividad física. También el paciente debe realizar ejercicio físico en su comunidad sin supervisión o con mínima, como los monitores estos de los gimnasios, ¿no? En la banda sin fin, y que debe familiarizarse porque esto los va a tener que hacer el resto de su vida. Es muy importante que el paciente aporte el informe de alta del programa para poder establecer la frecuencia cardíaca del entrenamiento. Aquí tenemos una estratificación del riesgo de pacientes con cardiopatía isquémica, ¿no? Vemos el riesgo, las características clínicas, los resultados de las pruebas y la capacidad física que se da en MEDS, ¿no? Tenemos el bajo con un CLIP 1, no ha habido infarto a miocardio previo, asintomático. Los resultados de las pruebas de esfuerzo deben ser no signos de isquemia, con una fuerza de eyección mayor del 50%, en respuesta normal a la presión arterial con el ejercicio, no arritmias ventriculares a las fuerzas, y entonces tenemos que este paciente puede iniciar con 7 MEDS en el riesgo bajo. Y así sucesivamente, en el riesgo medio, tiene una sintomatología leve, más lo anterior, y hay en los resultados de las pruebas puede haber una aparición de
de angina, defectos reversibles de la ergometría con isótopos, y este puede empezar con una capacidad física de 5 Mets. Y en el alto tenemos que el paciente tiene un QTIP de 2 a 3 con un infarto agudo al miocardio previo, sintomatología de baja carga, donde ya tenemos acá que el resultado de pruebas va a ser pues la depresión del ST en el electrocardiograma, una fuerza de eyección menor a 35%, una respuesta hipotensiva al esfuerzo, arritmias ventriculares malignas, depresión clínica, parada cardíaca, primera recuperada, revascularización incompleta, y este paciente ya es un paciente de alto riesgo que debe empezar con menos de 5 Mets. Estábamos viendo anteriormente que debe empezar inclusive con 3 Mets. Bueno, y finalmente el QIDP 1 igual a no datos de insuficiencia cardíaca, que va a haber presencia del tercer ruido o estertores húmedos bivasales con un QIDP 3 que ya vendría a ser más del alto, ¿no? O el alto con una presencia de edema aguda del pulmón, que ahí tendremos que estabilizar al paciente antes de que entre a su programa de rehabilitación cardíaca. En la estratificación del riesgo del paciente es muy útil para agrupar los pacientes por riesgo. Como les decía, en mi servicio, por ejemplo, los estratificamos y hacemos grupos, ¿no? Porque individualmente sería imposible hacer la rehabilitación con todos. Entonces, los ponemos por grupos, ellos tenemos varios tensiómetros y se toman entre ellos el pulso, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, para que vayan aprendiendo, ¿no? Un paciente de bajo riesgo puede hacer el programa fuera del hospital con menos supervisión médica y con menores necesidades de monitorización, como lo habíamos visto. Los pacientes, sin embargo, de alto riesgo necesitan estar continuamente monitorizados. La estratificación del riesgo implica medidas de supervisión y monitorización adecuadas a la gravedad de cada paciente. Bueno, en la Asociación Americana del Corazón recomiendan en los pacientes de bajo riesgo una supervisión médica deseable durante las primeras sesiones y monitorizar al inicio del entrenamiento, generalmente es de 6 a 12 sesiones. En el riesgo moderado y alto riesgo, la supervisión médica debe ser durante todas las sesiones de entrenamiento. Aquellos con ergometrías positivas podrán entrenarse por debajo del umbral de isquemia, generalmente 10 latidos por debajo del momento de la presencia de isquemia del trazado eléctrico del electrocardiograma. Dentro de la estructura de los programas de rehabilitación cardíaca, vamos a ver el ejercicio físico. El objetivo del entrenamiento es mejorar la capacidad física del paciente para así mejorar su supervivencia. Se dice que el aumento de un MET implica la reducción del 13% de la mortalidad de cualquier causa y el 15% en la mortalidad de origen vascular, lo que nos está indicando nuevamente que también las personas con factores de riesgo, que asintomáticas o que se consideran como pacientes sanos o personas sanas, también se benefician con el ejercicio físico. En la prescripción del ejercicio físico debe especificarse el tipo, la intensidad, la duración y la frecuencia de las sesiones. Cada sesión incluye un periodo siempre de calentamiento de 5 a 10 minutos, que puede ser con la movilización del cuello, que puede ser con ejercicios de rotación de miembros inferiores, para entrar a un entrenamiento que debe durar entre 20 y 45 minutos y un periodo de enfriamiento de al menos 5 minutos, que como habíamos dicho, en esta fase generalmente se dan algunos eventos. Sin embargo, el paciente lo tiene que tener en cuenta para no hacer un pare seco sobre su entrenamiento. La periodicidad de las sesiones debe ser de 3 a 5 semanales, aunque se dice que lo ideal sería entre 6 y 7, pero
A veces, pues, no es posible, ¿no? Se precisa un mínimo de 20 sesiones para mejorar la capacidad funcional. Acordémonos que la capacidad funcional la vamos a ver en la prueba de esfuerzo. El número de sesiones máximas no está determinado, pero los programas más largos dice que mejoran la capacidad funcional, sobre todo en los pacientes con mayor desacondicionamiento. La realización de las sesiones complementarias o de recuerdo, ¿no?, debe ser al año o a los 6 meses, puede mejorar la adherencia del ejercicio. De todas maneras, los pacientes cuando se van a su domicilio, a veces priorizan algunas cosas, mañana lo voy a hacer, o lo posponen una semana, la próxima semana lo voy a empezar. Entonces, la forma de seguir con esa motivación va a ser que vengan a la terapia, por lo menos al recuerdo de los ejercicios que hacen al año o a los 6 meses. Dice, se aconseja monitorizar de manera continua o intermitente al paciente, al menos durante las primeras sesiones, con un riesgo electrocardiográfico y la presión arterial. La determinación de la saturación, ahora que está ya muy familiarizado el uso del oxímetro de pulso, puede ser necesaria en algunos casos. En general, como ya se utiliza, ya las personas se han habituado al uso, se puede utilizar, ¿no? Los pacientes de alto riesgo deben ser, en los pacientes de alto riesgo debe ser permanentemente monitorizado y los de riesgo moderado solo las primeras semanas. Si no se dispone de equipos sofisticados, debe controlarse como mínimo la frecuencia cardíaca y la presión arterial, que es la que les decía, que le enseñamos a todos los pacientes para que entre ellos se puedan hacer ¿cómo se llama? El control de la frecuencia cardíaca y la presión arterial en el inicio, durante y al final. Y se debe recordar que el periodo de recuperación al final del ejercicio es el periodo más vulnerable, es lo que les había comentado. En cuanto al ejercicio de calentamiento, su objetivo es el de mejorar la adaptación cardiovascular. Se utilizan ejercicios isotónicos e isométricos durante 5 a 10 minutos, con 10 repeticiones de cada ejercicio. La intensidad es progresiva, incluyendo pesas de 1 a 3 kilogramos sin provocar fatiga. Se puede añadir ejercicios respiratorios y de estiramiento. En el entrenamiento de resistencia vamos a ver que es un entrenamiento convencional y con él más que nada ya se tiene la experiencia, ¿no? La precisión del ejercicio se va modificando según la tolerancia individual a medida que avance el programa de rehabilitación cardíaca. Puede ser continuo o interválico. Hablamos de continuo cuando es de tipo aeróbico, donde se movilizan grandes masas musculares, ¿no? De miembros superiores y más grandes aún las de miembros inferiores. Habitualmente se utiliza una bicicleta ergonómica, un tapiz rodante, pero también se pueden utilizar remos, bueno, acá un poco difícil, ergómetros de manivela y subir peldaños a unas intensidades entre el 60 y 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Bueno, tenemos que adaptar el uso de sus recursos que pueda tener, ¿no? Dado que los pacientes toman fármacos beta bloqueantes, a veces es difícil que alcance la frecuencia cardíaca máxima, por lo que es importante incluir escalas de percepción de esfuerzo como las escalas de Bohr, que ya las hemos revisado, que las tenemos que tener en cuenta y conocerlas bien, porque dentro de las pruebas que nosotros tenemos a la mano, que no se necesita, digamos, mucha tecnología, está la escala de Bohr, que es para la percepción subjetiva, y también la prueba de los 6 minutos, ¿no? Que podría reemplazar tranquilamente a la prueba de esfuerzo. Está mundialmente, comprobado que su uso es de bastante familiaridad. Los pacientes pueden alcanzar sensaciones entre 4 a 6 en escala de Bohr modificada, que va de 0 a 10, o de 12 a 14 en la escala clásica, que va de 6 a 20.
en la máxima actividad. Acá tenemos una figura que muestra el entrenamiento continuo en donde se observa un inicio gradual seguido de la meseta y de un descenso gradual de la carga. El ejercicio interválico, sin embargo, va a mezclar los dos tipos de ejercicio, ¿no? Tanto los aeróbicos como los anaeróbicos. Y después de un periodo inicial de calentamiento, se comienza un ejercicio que alterna picos de carga junto con bases de recuperación. Se dice que este tiene mejores indicadores en lo que es la funcionabilidad. Con este tipo de entrenamiento se consiguen intensidades más altas y de mayor gasto de calorías. Existen muchas publicaciones que aconsejan los entrenamientos interválicos a las altas cargas porque consiguen mejorías más grandes en el volumen de oxígeno máximo que los continuos. Entonces, por lo menos ahí tenemos esta figura 2 donde se ve el entrenamiento interválico. La frecuencia cardíaca de entrenamiento la podemos calcular de manera indirecta, como vemos acá. Se dice que la frecuencia cardíaca de entrenamiento es una que requiere, digamos, cierta familiaridad, ¿no? Más está dirigido digamos, al personal entrenado, no tanto al paciente porque no nos va a entender mucho. El entrenamiento de la fuerza, vamos a ver que está combinado con el de resistencia y este mejora los resultados del programa de rehabilitación cardíaca. Se utilizan pesas, muñequeras, bandas elásticas y aparatos de gimnasio y podemos también, digamos, acondicionarlo a los recursos que tenga el paciente. Las sesiones de 20 a 30 minutos de duración deben realizarse con un mínimo de 2 a 3 veces por semana. Escogen 8 o 10 ejercicios resistidos de brazos y piernas, realizando series de 10 a 15 repeticiones con una carga de 30 al 50% con una repetición máxima. El ejercicio debe condicionarse con la respiración, siempre, de manera que la máxima fuerza se ejerza durante la expiración. Bueno, como habíamos dicho que es la rehabilitación cardíaca es realizada por un equipo multidisciplinario, tiene mucha importancia lo que viene a ser la intervención psicológica. Porque pareciera que los factores de estrés, de ira, descontrol emocional y depresión, que son los que, digamos, presentan generalmente las personalidades de tipo A, son los que van a desencadenar eventos isquémicos, ¿no? La mayoría de pacientes reconocen un desencadenante o factor estresante en el evento isquémico, ¿no? Estuve de cólera, hice una preocupación. Responden muy, muy intensamente. Muchos pacientes tienen la llamada personalidad de tipo A, en donde predomina la conducta competitiva, agresiva y de hostilidad. Por otro lado, personalidades opuestas al tipo A, como la D, tendencia a experimentar experiencias negativas y aislamiento social, es todo lo contrario, empeoran todos los parámetros de salud en el posinfarto, porque ya ahí, digamos, como que esa experiencia les pega más fuerte, ¿no? Sobre todo si se asocian a la depresión. La posición socioeconómica y la red de apoyo social influyen en la incidencia del infarto. Por eso se tiene que trabajar con la familia y analizar un poco su entorno social. Dentro de los programas psicológico, hay que conocer la naturaleza de los problemas del paciente, entender la influencia de los factores psicológicos en los trastornos cardiovasculares,
modificar las reacciones emocionales disfuncionales acerca del postinfarto y adquirir habilidades de afrontamiento en las situaciones estresantes. Compartir las experiencias con otros miembros del grupo. Justamente les decía que normalmente, si bien es cierto, en la fase 2, nosotros tenemos, hay un límite en el tiempo en que se debe realizar. Nosotros acogemos a los pacientes porque vemos que se autorrefuerzan en el aspecto psicológico y hemos visto que digamos, la morbilidad y la mortalidad disminuye, ¿no? Tenemos pacientes de muchos años en el servicio. El otro factor, el otro factor de riesgo es la alimentación, la nutrición, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es, quitar algunos hábitos como el consumo de tabaco, la actividad física adecuada de al menos 30 minutos al día por 5 semanas, como lo habíamos dicho, una dieta saludable, enseñándole al paciente o haciendo una interconsulta con la nutricionista. Todo esto va a estar a cargo básicamente de la enfermera, ¿no? Que va a ayudar a la modificación de hábitos alimentarios y todos los factores de riesgo. La ausencia de sobrepeso, la presión arterial inferior a 140-90, el colesterol total por debajo de 190 miligramos por decilitro y el metabolismo glúcido normal de la glucosa, ¿no? Es uno de los problemas metabólicos más frecuentes. Bueno, y acá tenemos las recomendaciones en la prevención secundaria. Por ejemplo, en la diabetes mellitus, que el paciente tenga una hemoglobina glicosilada menor de 7, que es lo ideal, menor de 6, en este caso menor de 7, que esta glucemia, que su glicemia o glucemia esté en ayunas sea menor de 130. Las dislipidemias, la hipertensión arterial, que su presión arterial sea menor de 140/90, la obesidad, haciendo el control del índice de masa corporal, bueno, y el abordaje terapéutico para el control del peso. Consideraciones específicas sobre el ejercicio en algunas patologías. En la hipertensión, la incidencia de la hipertensión arterial en pacientes con infarto agudo al miocardio es alta, que es el 44%, hacen algunos estudios, y otros del 52%. Y se precisa monitorizar al paciente al inicio de cualquier programa, como habíamos dicho al inicio, en el intermedio y al final. En el caso de levantar peso, se debe planificar los ejercicios con más repeticiones, pero con menos peso. Si la tensión arterial o la presión arterial sistólica se eleva por encima de 180, hay que parar el ejercicio. Vigilar al acabar el ejercicio la aparición de hipotensión, sobre todo si toma fármacos hipotensores, y evitar los ejercicios de mucha intensidad en los brazos. Bueno, y en caso de la diabetes, como habíamos dicho, que es son comorbilidades muy frecuentes, es necesario medir la glucemia antes y después del ejercicio para evitar los eventos y para poder orientar al paciente. Obligatoriamente los pacientes deben venir desayunados, ¿no? Correctamente, para no tener problemas de hipoglucemia. La absorción de la insulina puede aumentar con el ejercicio y ocasionar esta hipoglucemia. Hay que vigilar las posibles lesiones en los pies, ¿no? Por eso la evaluación debe ser integral, para evitar lesiones y también para detectar todo lo que son neuropatías diabéticas o vasculopatías, que van a originar, digamos, en buena cuenta lo que vendrían a ser las lesiones de los pies, ¿no? Siempre tener azúcares rápidos en el bolsillo por si aparecen síntomas, es lo que les decía hace un momento, y es habitual que los pacientes insulino dependientes tengan que reducir las dosis o las unidades
ya que el ejercicio va a reducir la necesidad de esto. Dice, muchos diabéticos pueden experimentar claudicación en la marcha, que son de origen vascular y vascular. Dice que esto se da menos en las trotadoras o en las bicicletas estacionarias. En cuanto a la enfermedad periférica, estos pacientes tienen claudicación en la marcha por un deterioro de vascular. Ya vienen con patología, ¿no? Los pacientes vienen con una insuficiencia donde va a ser un poco difícil tolerar el ejercicio o las posturas sostenidas y van a presentar una claudicación en la marcha. Se recomienda tratar de aumentar la duración del ejercicio más que la intensidad. Tratar de aguantar el umbral de la isquemia y el dolor en las piernas. Se tolera mejor los ejercicios interválicos, como habíamos dicho, la combinación de los ejercicios aeróbicos con los anaeróbicos. Los programas de entrenamiento han conseguido, dice, mejorar la distancia de caminata libre, mejorar la distancia caminada libre de síntomas y mejorar en la calidad de vida. En los pacientes con insuficiencia cardíaca también tenemos que tener algunas precauciones en donde se debe vigilar el peso y los edemas diariamente. Los ejercicios deben ser suaves, isotónicos o con baja carga y que incluyan los grandes grupos musculares. Los periodos de calentamiento y enfriamiento deben ser más largos que los pacientes infartados. Y se puede introducir ejercicios resistidos de miembros con pocas repeticiones y bajas cargas, siempre realizando la fase de contracción muscular en expiración, trabajando la parte de la respiración para evitar el aumento de la presión pulmonar. Y bueno, se deben hacer los ejercicios en colchonetas por el riesgo de hipotensión al levantarse, ¿no? También hay algunos puntos que debemos considerar dentro de las cardiopatías congénitas. Y acá tenemos, por ejemplo, los ejercicios deben realizarse a cargas, a bajas cargas y tiempos más cortos de entrenamiento. Y algo que había que rescatar acá es que, por ejemplo, cuando nosotros no tenemos la experiencia con niños, generalmente trabajamos con personas adultas mayores, pero acá dice cuando se trata de niños pequeños, el ejercicio debe realizarse a través del juego. Bueno, eso sería todo. Recordemos que el programa de rehabilitación cardíaca pues es multidisciplinario y realmente requiere estar entrenado, ¿no? Entrenados para no tener eventos que sí pueden llevar al paciente a la muerte y se trata básicamente de controlar los factores de riesgo para poder hacer que el paciente pueda reincorporarse y pueda acercarse a la normalidad dentro de su vida diaria.